ha estado caliente. Ya vieron ustedes el cara a cara. Ya vieron ustedes que Benavides le dijo a Borrell: ¿quién eres tú? Voy a probar tu quijada. Y Benavides le dijo, y Borrell le dijo: tú vas a ver un boxeo que nunca has visto en tu vida. Y se calentó la cosa. ¿Qué es lo que tenemos aquí, señoras y señores? Yo les voy a decir algo y les voy a decir cómo me siento. Creo que es muy, pero que muy importante que tengamos una muy buena pelea, fíjense, una muy buena pelea entre dos de los mejores en su peso. Estamos hablando de David Benavides, que tiene una sola pelea, aquí estoy interactuando con ustedes. David Benavides, que tiene una sola pelea en 175, pero la revista Ring, que yo uso mucho aquí, y ustedes lo saben, tiene a Benavides como el número 3 en la división, detrás de Better BF y detrás de Bivol, con una sola pelea. Pero eso no es todo. David Morell Jr., el cubano, con una sola pelea en esta división, lo tienen como el número 9. ¿Qué es lo que hay aquí? Señoras y señores, tenemos un gran combate. Tenemos una pelea que a mi entender es bastante pareja. Tenemos una pelea que a mi entender tiene mucho sentido. Tenemos una pelea aquí entre dos que no se quieren, que se tienen ganas, que se respetan, pero van a ir literalmente a arrancarle la cabeza al otro el día de la pelea. El poder de Benavides, el volumen de golpes de Benavides, la experiencia de Benavides, todo eso contra el talento descomunal de David Morell Jr., contra el boxeo exquisito de David Morell Jr., contra la pegada también de David Morell Jr. Cuando Benavides le dice, y lo han visto ustedes aquí, cuando Benavides le dice a Morell: ¿quién eres tú? Le está lanzando una provocación. Le está diciendo: tú no has hecho nada en el boxeo, tú apenas tienes 11 peleas. La respuesta de Morell es la respuesta que tiene que ser. Vas a ver un boxeo que nunca has visto en tu vida. Y eso también es parte de lo que le da mucho picante, señoras y señores, pero que mucho picante a este combate, a esta pelea. Por otro lado, cuando Benavides le dice a Morell: quiero ver tu quijada, es porque Morell no ha sido probado. Morell no ha sido probado, por mucho que nos paremos aquí, que veamos la calidad sin duda que tiene David Morell, queda claro, fíjense, queda claro que no ha sido probado. Queda claro que queremos verlo cuando alguien le dé de vuelta, porque él va a ser conectado. Yo creo que queda claro que Morell va a ser conectado. Y tú quieres ver cómo reacciona. Tú quieres ver cómo reacciona David Morell, cómo aguanta la quijada de David Morell. Esa pregunta es válida. Esa es una pregunta de boxeo, señoras y señores. Y a nosotros nos gusta poder tener esta pregunta de boxeo. A nosotros nos encanta, a nosotros nos gusta poner esta pelea sobre el tapete y decir: esto es lo que hay. Nos gusta tener esta pelea sobre el tapete y decir: que venga el mejor. Fíjense, que venga el mejor y nos vamos a sentar aquí a ver qué es lo que pasa. Yo creo, fíjense, yo creo que es un gran momento, yo creo que es un buenísimo, buenísimo momento para ver una pelea de dos jóvenes campeones, para ver una pelea entre dos de los mejores que están batallando, dos de los mejores que por donde quiera que tú te sientes, por donde quiera que tú te sientes y ves la pelea, tú dices: wow, esta es una buena pelea. Wow, esto que estoy viendo yo aquí tiene mucho sentido. Wow, ¿por dónde va a ir esta pelea? Todo eso lo tenemos aquí. Y se vieron las caras hace un ratico, fíjense, se vieron las caras hace un ratico y aquí nos sentamos y decimos:
qué sabrosura poder ver y saber que dos de los mejores se enfrentan, que dos de los mejores se tienen ganas, como en el boxeo de antes, como en el boxeo que tanto gustaba, como en el boxeo regular, como en el boxeo como Dios manda. Eso es lo que nos encontramos en este momento, señoras y señores. Nos encontramos a dos jóvenes campeones que pueden darnos y deben darnos una gran presentación. Y que se caliente la pelea es parte de la vida. Que se caliente la pelea es algo normal. No tiene por qué asombrar a nadie. Es algo normal. Se van a decir cosas, se tienen ganas, se van a poner a conversar y se van a calentar, señoras y señores. Se van a calentar y eso es parte de lo que nos gusta en el boxeo. Eso es parte de lo que queremos ver en este boxeo. Que se calienten, que se digan cosas, que, con respeto, aquí no hay que... Los golpes los guardamos. A ver, los golpes se guardan para el día de la pelea. Pero vamos a ver qué es lo que ocurre, porque estos dos han llegado caliente al primer cara a cara, han llegado caliente a la conferencia de prensa, estos dos han llegado con todo y estos dos han dicho, ¿sabes qué? Que pase lo que pase, nos vamos a dar con todo. Y eso es lo que queremos en el boxeo. Queremos que los mejores se enfrenten a los mejores, señoras y señores. Queremos, fíjense qué cosa, queremos algo grande. Y en este caso, cuando tenemos a Benavides y a Morel, tenemos a dos jóvenes campeones, fíjense qué cosa, tenemos a dos jóvenes campeones y tenemos a dos que tienen mucho deseo de pelear. Y se han visto las caras hace apenas unas horitas, se han dicho de todo en la sesión de fotos y se han dicho de todo en la conferencia de prensa. David Benavides ha dicho que esto es personal y yo voy a hablar de eso en un ratito también. David Benavides ha dicho que esto es personal. Y eso es parte de este deporte. La adrenalina, la testosterona, lo que se quieren decir los boxeadores, eso es parte de lo que tenemos en el boxeo y no podemos ponernos, fíjense, molestos ni mucho menos. Es lo que hay, es lo que tenemos, señoras y señores, es lo que podemos disfrutar de esta gran pelea. ¿Se va a convertir en algo personal? Probablemente se va a convertir en algo personal, pero no es algo que sea nuevo en el boxeo. No es nada nuevo. Es algo que tenemos que disfrutar y es algo que sabemos. Esto es macho man. Esto es deporte de combate. Esto es boxeo. Esto es la ley de más fuerte. Esto es la ley de la selva con las reglas del boxeo. Eso es lo que hay en esta pelea. Y eso es lo que hay que disfrutar, señoras y señores, y lo que hay que vivir. Eso es lo que hay, señoras y señores. No hay más nada que eso.